Sagitario. Sagitario, te espero una semana bien agradable a ti. Es una semana donde la gente de Capricornio va a estar muy tranquila. Si están en una relación, van a estar de lo más románticos, de lo más lindos. Si no están en una relación, si son Sagitarios que viven todavía en casa, mis ángeles, van a ser de verdad maravillosos, no solamente con los amigos, con la familia en general. Va a ser muy agradable tenerlos cerca esta semana, porque ustedes, mis angelitos, van a andar derrochando encanto. Y ojo, no lo digo porque me caigan bien. El asunto es que por ahí Venus me los va a dulcificar unos terrones de azúcar, unos bombones. Así es que, como dice aquel viejo piropo, mis angelitos que van a andar de bombones toda la semana, no caminen por el sol, mis ángeles, ¿eh? Si salen a algún lado y hay mucho sol, se me van por la sombrita. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Pues luego no saben, que no ven que los bombones con el sol se me derriten. Y ustedes esta semana, mis ángeles, pura azúcar. Pero bueno, no los quiero sonrojar. En el amor para las parejas. Bueno, como ya lo escuchaste, esta semana vas a andar romántico, vas a andar lindo. Si traías problemas, vas a querer arreglar todo, porque lo que quieres, Sagitario, esta semana es armonía en todas sus presentaciones y en todas las áreas de su vida. Esta es una semana perfecta para que compartas, pues, tiempo de calidad con tu pareja, para que vivas momentos muy románticos, ¿por qué no? Momentos de pasión, si ya tenías mucho tiempo que estabas alejado. Esta es tu semana para que estreches lazos sentimentales con esa pareja que tal vez has tenido muy abandonada. Yo no digo que no, los tiempos no están para andar dando besitos, porque tú tienes que trabajar, porque tienes obligaciones, pero un poquito de tiempo a la pareja esta semana, créeme que tú solo te lo vas a agradecer. Aunque bueno, mis sagitarios que son ojo alegre, esos sagitarios que andan viendo fuera de su nido, mucho cuidadito, mis ángeles. Porque ustedes luego son muy coquetos, sí, son muy coquetos. Luego son las miraditas, la sonrisita, y cuando me lo regañan dicen, ay, pues no estaba haciendo nada, yo siempre soy así, solo estoy siendo amable, y no, andan de coquetos. Nada de andar de ojo alegre esta semana, todo ese amor que van a traer hay que dejarlo en casa. Bueno, ¿qué quieren? Ustedes ya firmaron, están casados, tienen pareja, no se me metan en problemas, ¿saben por qué? Porque me los van a cachar. Sagitario tiene algo y es que no sabe mentir. Y cuando creen que están engañando a su pareja, no se crean que los engañan, porque a ustedes no les salen bien las mentiras. O me les da risa o comienzan a ver para allá como si estuvieran viendo a la Virgen. Algo pasa que me los cachan inmediatamente. Así de que portarse bien para que se ahorren problemas. La semana es bastante agradable para que traten de sanear sus relaciones. Que si ya hay por ahí algunas heridas que tiene la relación, porque pues todas las parejas tienen altibajos. Esta semana, mis ángeles, esas heridas las pueden dulcificar bastante. Y no les digo que se van a olvidar, pero sí pueden arreglar bastante sus relaciones. Así que ya lo saben, los casados, a echarle ganas, a buscar la armonía en la relación y a tratar de arreglar esas heridas que puedan tener. Hablando, mis angelitos, créanme que recuperar una relación, yo sé que a veces no es fácil, pero es lo mejor porque esa persona ya nos conoce de pe a pa, y volver a intentar con otra persona muchas veces se puede volver un poquito complicado. Así que ya lo saben, a cuidar a sus parejas, diviértanse mucho y sean muy felices esta semana en el tema del amor. Y bueno, los solteros, ustedes sí, mis angelitos, a ustedes nada más les va a faltar Celia Cruz diciéndoles azúcar, porque donde pasen, mis ángeles, de verdad,
que la gente va a quedar encantada con ustedes. Ustedes son personas muy dulces cuando quieren serlo. Sí, ya sé que también son muy bromistas y mete pata y a veces dicen cosas que no deben decir, pero también son unos románticos incorregibles cuando quieren serlos. Aparte de que el hecho de que son muy aventureros le da ese toque original a la mayoría de sus relaciones. Esta semana, pues es para que se pongan románticos, para que, no sé, tengan sus citas, ya sea de pasión o románticas, pero les recuerdo, mis ángeles, tienen que cuidarse todavía, ¿eh? Las reuniones yo sé que son bien agradables, pero todavía no está el tiempo como para decir ya, ya la libramos, ya podemos volver a la normalidad. La normalidad como tal no la vamos a recuperar, eso tú lo sabes porque eres muy inteligente, así es de que hay que tener cuidado, pero eso sí, déjate querer. Y no te me niegues a conocer gente nueva esta semana, porque puede ser que las estrellas te tengan una dulce sorpresa a ti también. Y puedes conocer una persona muy especial. Sí, ya sé, no te gustan las cadenas, pero pues ahora sí que conocer a alguien y tratarla, pues no pierdes nada, hombre. Igual las mujeres, conocer un muchachito guapo y tratarlo, no pierden nada. Nadie me les está quitando la libertad y sí puede ser que tengan enfrente al amor de su vida. Así es de que ya saben, si me los invitan por ahí a conocer a alguien, no digan que no. La semana les pinta maravillosamente tanto a solteros como a casados en el tema del amor. Eso sí, los casados ya lo saben aportarse bien. Y bueno, en el tema de la salud, pues yo no veo nada malo esta semana. Si acaso Mercurio tal vez me los podría a poner a sufrir un poquito con el tema de que se les bajen un poquito las defensas, pero nada que no puedan solucionar ustedes, mis ángeles, cuidándose, como ya les dije, en términos de salud todavía no estamos del otro lado, todavía tenemos por ahí algunos riesgos, pero pues ustedes yo creo que si se cuidan no tiene por qué pasarles nada. La semana va a ser bastante buena, no se me arriesguen a contagiarse de gripas ni de nada por el estilo. Simplemente a cuidarnos un poquito y la semana se les va a ir rápido y sin novedades desagradables. Y bueno, en el tema del dinero, mis angelitos, yo sé que ustedes son buenísimos como amigos, son buenos hermanos, son personas de verdad muy generosos. Sin embargo, esta semana vamos a dejar que cada quien pague lo suyo, ¿eh? En ocasiones como que abusan un poquito de ustedes y ustedes son incapaces de decir no. En cuestión de dinero, esta semana hay que aprender a decir no, hay que controlar un poquito los gastos. La semana no es que vaya a estar mal, al contrario, va a ser una semana donde el dinero va a fluir. A lo mejor no para que te compres un vehículo o una compra muy costosa, pero sí vas a estar tranquilo en todo lo relacionado a lo económico. Simple y sencillamente, sí hay que cuidar, hay que modificar algunos gastos. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones, pero espero que esta semana me hagas caso. El dinero está bien en nuestro bolsillo y no, no te estoy regañando, esto se los digo a todos. Cuando nosotros prestamos dinero y sabemos que no va a regresar, créeme que ese dinero estaría mejor en tu cuenta, para que si lo llegas a necesitar por alguna eventualidad, tú tengas ahí un dinerito. Por favor, esta semana cuida tu dinero. Y bueno, en el trabajo va a ser una buena semana, sin embargo, vas a tener que cuidar mucho lo que dices para que no generes tensión. Hay que tener cuidado con lo que te comentan, hay que tener mucho cuidado con lo que tú comentas y sobre todo con lo que escuchas y de quién lo escuchas. Sí, me oíste bien. Esta semana, Sagitario, como ya tienen acostumbrado a todo el mundo a que a veces dicen cosas como va, ahora sí que sin filtro, pues es fácil que me los culpen de haber dicho cosas que no dijeron jamás. Esta semana, si ya sabes tú cuáles de tus compañeros son los chismositos de la oficina, si ya sabes cuáles son los radiopasillos, esos a los que tú les comentas algo y lo divulgan por toda la oficina,
Hay que tener cuidado con qué hablamos con ellos porque esta semana sí te me puedes meter en problemas. Vamos a evitar la tensión y vamos a distanciarnos de esas personas tóxicas de la oficina. No estoy diciendo que no les hables, es imposible, vamos a trabajar. Muchas veces nuestro trabajo tiene relación con esas personas, pero sí podemos evitar hablar de más o prestar nuestros oídos a escuchar cosas que de antemano sabemos que no es hablar bien de otra persona. ¿Para qué? Para evitar que al momento de que esta persona entre en algún conflicto diga que nosotros fuimos los que le hicimos el comentario, aunque no sea cierto. Acuérdate, crea fama y échate a dormir, dice el dicho. De nada sirve que digas yo no lo dije cuando todos están acostumbrados a que tú en ocasiones dices cosas porque no las pensaste o porque no eres hipócrita, así de sencillo. Tú dices las cosas como las sientes porque para ti es lo correcto. Pero esta semana esas cositas se pueden utilizar en tu contra. Así que ya lo sabes, en el trabajo cualquier persona chismosito, tóxica, de lejos de Sagitario. Por otro lado, esta es una semana en donde pueden surgir pues algunas oportunidades importantes para Sagitario. Hay que tener cuidado de estar atentos a las oportunidades para que no se nos pasen. Y mira, yo sé que tú te pasas de bueno en ocasiones, pero si te ofrecen algún proyecto, si te ofrecen algún puesto, olvídate de aquello de que, ay, no, es que si lo tomo se va a enojar fulano, ay, no, es que si lo tomo le voy a hacer daño a Perengano. Créeme que si se lo ofrecieran a otra persona no pensarían lo mismo y te darían con todo. Así es de que si sale una oportunidad hay que tomarla, sobre todo si es en el ámbito profesional. Por otro lado, las relaciones van a estar muy bendecidas esta semana. Todas las invitaciones que te hagan, que sean para cosas de tu trabajo, no digas que no, porque puedes conocer personas muy interesantes y esta semana es probable que te tenga algunas sorpresas reservadas en relación a lo que es el campo profesional. Así que bien atento y si te dicen comida de negocios, di sí, a qué horas y en dónde. Y bueno, con la familia, pues yo creo que Sagitario va a ser otro de los que van a culpar de que no están dedicando el tiempo suficiente a la familia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo más seguro es que sea cierto. Sagitario ha estado muy metido en temas económicos, en los problemas que ya trae, en cosas de su trabajo, pero esta semana hay que dedicarle un poquito de tiempo de calidad a la familia. Vas a andar adorable, Sagitario. Permite que tu familia también te disfrute. No siempre tienen que tener a ese Sagitario ocupado, que siempre está como aquel conejito victoriano del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que sacaba su reloj y no puedo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y ahí va corriendo el conejo y la pobre chiquilla detrás de él. Ustedes no hagan eso, mis angelitos, hay que dedicarle esta semana tiempo de calidad a la familia. Los días que tengas que ir al trabajo, yo no te digo nada. Pero sí, llegando a tu casa ya lo sabes, es lo que les aconsejo yo a todos. El trabajo lo dejamos en la puerta y a partir de llegar a casa eres el hijo de, eres el marido de, eres el papá de, igual las mujeres te conviertes en la hija de, en la mamá de, pero las cosas del trabajo las dejamos afuera para no revolver y vamos a disfrutar a la familia, cenar rico, poder platicar, ver un programa de televisión todos en familia. No sé, que la familia sienta que estás ahí para ellos y esta semana que vas a andar adorable, por favor, Sagitario, no me lo limites. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Ya saben, hay que cumplir con nuestras responsabilidades, Sagitarios, que no me les tengan que repetir dos veces lo que tienen que hacer. Ustedes mejor que nadie saben cuáles son sus obligaciones familiares, cuáles son las responsabilidades. Y si esta semana va a ser perfecta, no permitan que responsabilidades y obligaciones hagan que sea una semana mala porque van a estar discutiendo porque no cumplieron con sus obligaciones. Ya lo saben, ¿eh? Luego no digan, la abuela no me dijo. Acuérdense que estos son pequeños mapas guías para que sepan por dónde caminar, no es adivinatorio en absoluto. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos. Yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Yo aquí les regalo un jaloncito de orejas totalmente gratis, 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 gratis. Y les hacen falta a veces.
Bueno, a ustedes casi nunca los regaño, no me pongan caras, Sagitarios, a ustedes les va súper bien conmigo porque me encantan. Pero bueno, mis angelitos, ya saben, suscríbanse, si les gustó el video me regalan un like y si quieren ayudar a la abuela, compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Pero bueno, mis ángeles, no se olviden tampoco de que los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.